Dios te bendiga, es el pastor Alexis compartiendo contigo la palabra de ánimo para hoy miércoles, mitad de semana. Este es el primer miércoles del 2024 y quiero compartir contigo una palabra que apunta al concepto esperanza, porque así a inicios de un año necesitamos afirmarnos en la esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es una convicción. La esperanza es una convicción que nos motiva a mirar hacia el futuro de una forma optimista y no desalentadora. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos mirar hacia el futuro? Mira cómo están las cosas, basta con mirar las noticias y darnos cuenta de que no hay esperanza, todo se está desvaneciendo. Sin embargo, cuando hablamos de la esperanza cristiana, todo cambia. ¿Por qué? Porque la esperanza cristiana, la esperanza de Dios, la esperanza que ha sido afirmada a través de la obra y la persona de Cristo, no depende de circunstancias externas, sino que es una realidad que proviene de Dios y que va respaldada por su verdad revelada. Y por esa razón, cuando nosotros entonces pensamos en un nuevo año que ha comenzado, yo digo, es posible que podamos empezar un nuevo año, aun sabiendo que nos enfrentaremos a desafíos, aun sabiendo que vendrán quizás cosas inesperadas que llegarán, aun así poder decir, yo me enfrento a un nuevo año teniendo esperanza, teniendo una convicción que me motiva a mirar con optimismo y no con desaliento, porque yo estoy anclado en una esperanza que es mucho más fuerte que lo que yo pueda enfrentar en este mundo. Y precisamente el autor de Hebreos, en el capítulo 6, versos 17 al 20, habla acerca de la esperanza y dice que la esperanza del Evangelio, la esperanza que viene de Dios, es como un ancla para el alma. Y es un ancla, y yo no sé si tú has visto en alguna película o has visto en alguna foto o has estado, si es que has navegado en alguna embarcación en alta mar, que las embarcaciones tienen anclas que en momentos dados puede que sea necesario que las utilicen. Si no tienen un puerto seguro en alta mar, lanzan en el ancla y el ancla les afirma en medio de de alta mar para que esa nave no se hunda. Y fíjense qué interesante que entonces la esperanza del Evangelio, la esperanza puesta en Jesucristo, en aquel que dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida nueva. La esperanza puesta en Él y en la verdad que Él ha revelado es como un ancla que sostendrá nuestra alma en medio de las tormentas que nos toque tener que enfrentar en un nuevo año. Y fíjense que al pensar en esto, yo meditaba y decía, pero entonces, ¿por qué hace sentido que nosotros pongamos la esperanza en el Señor? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que hace sentido que pongamos la esperanza en Jesucristo en primer lugar, porque la esperanza que viene de Él no nos avergüenza ni nos va a defraudar. Eso lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, que la esperanza que viene de Cristo, del Evangelio, que viene derramada por el Espíritu Santo cuando Él nos da su amor, derrama su amor en nuestros corazones. Esa esperanza no nos va a defraudar. Y es por eso que podemos ponerla en Él en primer lugar, porque no seremos defraudados. En segundo lugar, podemos poner nuestra esperanza en Jesús, porque la esperanza que viene de Él es una esperanza segura. En tercer lugar, ¿por qué podemos poner nuestra esperanza en Jesús? Bueno, porque la escritura nos recuerda en Jeremías, un texto muy conocido, 29:11, que los planes que Él tiene para nosotros, para sus hijos, son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que a inicios de este 2024, yo quiero animarte a que pongas tu esperanza en Jesús, a que hagas de la esperanza cristiana el ancla que sostenga tus emociones, que sostenga tu mente, tus pensamientos, que sostenga tu espíritu, mirando a un nuevo año, considerando que el Señor va a estar contigo. Que Dios te bendiga y espero que me puedas acompañar en la siguiente semana, en otra edición más
de palabra de ánimo para miércoles, mitad de semana. Que Dios te bendiga.